Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de Maribel Cocina y Más. Hoy voy a hacer este riquísimo Red Velvet Flan, espero y les guste. Aquí te voy a mostrar los ingredientes para hacer el flan: media taza de azúcar granulada regular, 4 onzas de queso crema, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una taza de leche regular, 6 huevos y una cucharadita de concentrado de sabor vainilla. Si tu vainilla no es concentrada, te recomiendo que agregues una cucharada más grande. En la estufa tengo un sartén, voy a agregarle la media taza de azúcar. Voy a moverle para que el caramelo no se queme, ya que si esto pasa, nuestro flan va a amargar. Tengo el fuego de la estufa medio bajo. Aquí el caramelo ya casi está. Cuando veas que ya no hay grumitos de azúcar, quiere decir que ya está listo. Yo aquí tengo ya el molde previamente engrasado. Voy a agregarle con mucho cuidado el caramelo. Este flan tú lo puedes hacer en el molde que tú tengas en casa. Ya que agregué todo el caramelo, lo vamos a reservar a que se enfríe. En el vaso de la licuadora voy a poner los 6 huevos, las 4 onzas de queso crema, la lata de leche condensada, voy a agregarle la leche evaporada, la taza de leche regular y la cucharadita de vainilla. Voy a taparla y la voy a llevar a licuar por un minuto. Ya que la licuamos, la voy a poner aquí en el molde. El molde de corazón lo voy a poner en otro molde más grande para llevarlo a baño María. Le voy a poner agua bien caliente al molde que llegue hasta la mitad donde está el flan. Yo ya tengo mi horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados y lo voy a llevar a cocinar por una hora. Aquí les muestro la harina preparada que voy a utilizar para hacer el pastel Red Velvet. Le voy a agregar 3 huevos, media taza de aceite vegetal, la cajita decía que ocupaba una taza de agua, yo la voy a sustituir por una taza de leche. Y con la batidora voy a mezclar aproximadamente unos 3 minutos. La mezcla ya no tiene grumos. Con una espátula me voy a ayudar para limpiar las orillas del bol. Aquí yo ya saqué mi flan del horno. Voy a ponerle la mezcla del pan Red Velvet. Lo voy a llevar nuevamente al horno por otros 40 minutos o hasta que al introducirle un palillo este ya salga limpio. Recuerden siempre que cada horno es diferente. Aquí ya está, yo lo dejé enfriar a temperatura ambiente, luego lo tapé con papel aluminio y lo llevé a refrigerar por toda la noche. Ya que estuvo toda la noche en el refrigerador, ahora sí lo voy a desmoldar. Con mucho cuidado levantamos el molde y vean nada más cómo nos quedó. Yo lo estuve decorando con fresas en el centro, esto ya es al gusto. Aquí les muestro una rebanada, la verdad este Red Velvet Flan quedó súper rico, suavecito y bien esponjadito. La verdad me quedó riquísimo, bien cremosito.
Lo puedes hacer para una mesa de postres, para un cumpleaños, para regalar o para la venta. Si te gustó esta receta, yo te invito a que me regales un like. También te invito a que te suscribas y si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Yo de todo corazón te lo agradezco. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.